Hola chicas, bueno, hoy os vengo a traer los regalitos que me han hecho para el Papá Noel. La verdad que estoy súper, súper contenta. Me han traído un montón de cositas. He de decir que este vídeo de alguna manera lo he partido como en dos partes, ¿vale? Como ya sabéis, aparte de manualidades hago punto de cruz y todo tema costura y tal. Y bueno, pues en este canal os dejo el vídeo con las cositas que me han traído de manualidades. Y luego la otra parte de los regalitos lo tenéis en el canal de mis puntadas de ilusión, donde os enseño las cositas que me han traído de tema punto de cruz, ¿vale? Abajo en la cajita de descripción os dejaré el enlace directo a ese vídeo, por si os apetece verlo. Y bueno, ahora vamos a ver lo que me han traído de manualidades. Mirad, lo he metido todo aquí en esta cajita y la verdad que son un montón de cositas. Mirad, os aparto esto para que veáis, hay un montón de cositas. Y falta una cosita que no cabía aquí, así que os lo enseñaré al final del vídeo porque es más grande y no cabía aquí. Bueno, mirad, vamos a empezar por esto que tengo aquí. Mirad, es este marquito, ¿vale? A ver, vamos a sacarlo de la bolsa que lo tenía aquí protegidito para enseñároslo. Y mirad, es este marquito y es para hacer, ya os lo diré, papel reciclado. La verdad que tenía muchas ganas de tener un marquito de estos así para hacer papel reciclado. Y bueno, pues la verdad que, bueno, a ver qué tal se nos da. Tengo muchas ganas de hacer la prueba y a ver qué tal sale. Espero que salga bien, os traeré el vídeo y a ver qué tal. Porque además tengo muchas ganas de hacerlo porque tengo una idea en mente para hacer, que ahora para el, dijéramos, el año en el que hemos entrado, creo que está muy bien y muy chulo ese proyecto, pero necesito primero hacer el papel reciclado. Así que no creo que tarde mucho en traer el tema de cómo hacer papel reciclado y luego ese proyecto, para que no se meta mucho el año encima. Así que bueno, esto por aquí. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, tengo estas tres tintitas, que aunque es así, dijéramos, más de costura, pero yo las quiero para el tema de manualidades, ¿vale? No digo que no la pueda utilizar en algún tema de costura, ¿vale? Pero en principio lo quiero sobre todo para tema de manualidades. Y bueno, es este BIES, ¿vale? Y yo lo utilizo mucho para cuando hago estas cajitas, ¿vale? Le pongo el BIES por todo el borde, ¿vale? Para decorar. Y entonces, bueno, pues me van a ir genial. Ya os digo, es probable que a lo mejor la utilice para algún proyecto de costura. Si hago alguna bolsa de proyectos y tal, pues es probable que a lo mejor en algún momento dado pueda utilizarla para eso. Pero en principio sí que es verdad que quería BIES de estos para el tema de manualidades. Por eso os lo enseño aquí. La verdad que son súper bonitas. Bueno, te habéis visto el color este, que es marrón oscuro. Luego este morado, ¿vale? Es así como un morado muy antiguo, me parece precioso. Los tres colores que he cogido son así bastante, bastante vintage, tonos así muy, muy viejunos. Quizás el amarillo clarito es el que tiene un poco menos de tono, porque el otro marrón oscuro y el morado sí, pero mira. Y este amarillito, bueno, sí que es verdad que tienen un poquito de brillo, ¿vale? Pero no brillan tanto como estoy viendo en la cámara, que con la luz tiene mucho más brillo, ¿vale? Pero la verdad que es genial, estoy muy contenta con los tres colorcitos que me han llegado. O sea, que me han regalado. A ver, ¿qué más? Luego tenemos por aquí, a ver, voy a poner esto aquí atrás. Voy a ir apartando un poquito así las cosas que ya os he ido enseñando. Luego estos papeles, que son súper bonitos, o sea, muy vintage, por supuesto, como me gustan a mí. O sea, Papá Noel ha acertado. Y mirad, pues este me encanta. O sea, el primero ya que viene me tiene enamorada. O sea, hace así como
unos dibujos muy antiguos, luego lleva así como también de fondo unas rosas y como unos escritos. Ya sabéis que me vuelven locas las hojas así que llevan escritos, ¿vale? Así que bueno, he soportado un poco la luz, que creo que se ve mejor así. Bueno, luego este de topitos, pero también con los de esto así muy vintage, hace así como si fueran las esquinas muy, muy sucias, ¿vale? Como muy envejecidas, que la verdad que me encanta. Este otro con cenefas de estas que digo yo que se parecen a las baldosas estas antiguas. Y el tono también súper vintage. Este de rombos también exactamente igual que el de puntitos, ¿vale? Muy, muy envejecido, con lo cual genial. Este otro que hace parece como si fuera un panal de abeja, que me parece súper bonito. Y por aquí también podemos ver alguna cenefa así tipo tribal, muy antigua. Estas flores, estas ya tengo algún proyecto en mente para utilizar con este papel, este y el primero que os he enseñado. Estas así en tono verde todo y con muy envejecido también las esquinas, ¿vale? Como si estuvieran muy viejas, sucias, hace así como alguna cenefa por aquí, por las esquinas. Este es precioso, este también es probable que lo utilice, bueno, probable no, seguramente para el proyecto este que quiero hacer, ¿vale? Otro de topitos, esta vez en tonos azules. Mirad, el otro era en tonos rojos y este es en tonos un azul así turquesa. También súper bonito. Estas flores también me va a ir para el mismo proyecto que os comento. Ya os lo enseñaré cuando lo haga. Y... ah, vale, hay otra debajo, pensaba que esta era la última. Y este así en de cuadritos bichi, que también me encanta, que es probable, opa, que es probable que también lo junte en ese mismo proyecto. O sea, este me va a ir porque tenía un proyecto en mente y estas hojitas me van a ir genial para ese proyecto que quiero hacer. Y este otro también con florecitas. Así que bueno, voy a jugar un poco con todas ellas o con varias de estas. Así que bueno, pues la verdad que son súper bonitas. En total vienen, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 hojitas. Y la medida, a ver, que tengo por aquí mi metro. ¿Cuánto hacen? Pues mirad, hace 15. Y creo que será, me imagino, por 15. Sí, 15 por 15 centímetros. Con lo cual, genial. Así que, bueno, muy contenta también con esto. Bueno, estas etiquetitas, ¿vale? Tengo una idea súper chula para hacer con ellas. Que llevo mucho tiempo queriendo probar de hacer una cosita. Y bueno, pues ya os lo traeré al canal. Y bueno, son súper bonitas. Bueno, yo por supuesto... siempre reciclo un poco todo lo que puedo, ¿vale? Y bueno, pues esta etiquetita de aquí, bueno, este cartoncito que viene aquí para la bolsa, por supuesto cortaré lo que es el plástico. Y esto me lo voy a quedar porque mirad, este dibujo es súper bonito para hacer algún proyecto, aquí con estas letras... muy así, muy, muy vintage y en cursiva, que me parecen súper bonitas. Y por el otro lado, porque viene, veis, hay separación, no es que venga con doble cara, sino que hay una separación. Tengo también estas letras y luego, si os fijáis, por aquí hay todo de crucecitas, que yo como hago punto de cruz, pues también me puede venir súper bien. Así que bueno, esto como os digo, a reciclarlo. Esta tarjetita que viene detrás... también la voy a reciclar, que mirad, por aquí detrás viene todas las que vienen, ¿vale? Todas las tarjetitas estas que vienen. Y bueno, como os decía, pues lo que es la tarjetita por delante, pues también me va a ir bien para proyectos. O sea que esto también es como si fuera una parte más. Y luego, bueno, hay varios tamaños, la verdad. Sí, aquí pone 40 milímetros por 110 milímetros y luego 100 milímetros por 160 milímetros. O sea que hay de dos tamaños diferentes, ¿vale? Y mirad, vienen, si no me equivoco, 30, por lo que me ha parecido ver aquí. Sí, creo que son 30, ahora las contaremos. Y mirad, bueno, estas dos son igual. Bueno, aquí pone Santa Claus Office, o sea, como la oficina de Santa Claus. Y aquí en inglés pone Feliz Navidad. Y bueno, pero mira, aquí viene una setita, estas dos son iguales.
Y bueno, pues para hacer muchos proyectos para los journals también me va a ir genial. Aunque ya os digo, tengo una idea que ya lleva tiempo queriendo hacer y esto me va a venir súper bien. Otras dos por aquí. O sea, hay dos de cada modelo. La verdad que son súper bonitas, muy estilo vintage, con lo cual me encanta ver que ve un poquito más de luz. Luego estas dos por aquí con la mariposita. Esta es súper bonita, además muy, muy de montaña. Yo, como ya sabéis, soy muy de montaña. Y bueno, pues aquí tiene dos abetos y luego por aquí también todo de montañitas. Todos muy así, muy de, aparte de muy vintage, muy de tierra, porque si os fijáis también con las setitas aquí, son muy de montaña, muy de la tierra, o sea que preciosas. Mirad, esta hay aquí como dos ovejitas. Bueno, si veo que a lo mejor no se aprecia bien en cámara por lo que sea, os dejaré una fotito que se vea mejor. Estas otras dos aquí con la mariposa y aquí como para poner algún escrito o algo. Luego esta, mirad, aquí la otra llevaba, si os acordáis que os he enseñado aquí los dos abetos y aquí las montañas, y esta lleva aquí las montañas y los abetos juntos, y luego aquí lleva una margarita con todas las letras así en cursiva y muy vintage. Estas otras dos, la verdad que son súper, súper chulas, la verdad que estoy muy contenta con todo lo que me ha traído Papá Noel. Mirad, luego los sellos, estos, como ya sabéis, a mí me gusta mucho también poner estos sellitos, ¿vale? Porque le da un estilo, un toque muy, muy vintage. Luego aquí con un tulipán, mis dos flores favoritas son las margaritas y los tulipanes, así que tengo dos, como os enseñé. Mira, y aquí también hay margaritas, más margaritas, o sea, genial porque vienen. Las dos que me gustan, margaritas y tulipanes, o sea, me encantan. Luego más bullets o más setas por aquí. Y estas otras por aquí. Son súper, súper bonitas. Bueno, pues esto otro por aquí. Luego esta maquinita, tenía muchas ganas de tener esta maquinita. Es para redondear las esquinas de las hojas, ¿vale? Y bueno, y encima de color rosa, que como ya os he dicho, mi color preferido. Esto también me lo guardo, ¿vale? La verdad que el estilo, dijéramos, no es muy mi estilo, este cartón que venía detrás, pero yo luego lo puedo forrar y tal, y puedo hacer muchos proyectitos. O sea que ya os digo que reciclo bastante, casi todo. Procuro no tirar nada o casi nada, porque luego me puede servir. Y bueno, pues mirad, la maquinita esta que hace diferentes esquinas, ¿vale? Esta es como más. Es así redondita. Y pequeñita, esta es más grande y con lo cual es más redondeada todavía. Y esta de aquí es más acabada como en puncha. Sigue siendo redondeada, pero hace un poco más de puncha. Con lo cual, genial. No la he utilizado, ¿vale? No la he probado todavía. Voy a probarla aquí, si eso, en una de las esquinas, a ver cómo va, porque es que no tengo ni idea. Supongo que se meterá así, lógicamente. Sí. A ver. Voy un poco perdida, ¿eh? Pues no, a ver si soy capaz. Es que no la he conseguido introducir. A ver por este lado. Sí, aquí sí que la he metido ahora. Mirad, esta sí que he conseguido hacerla. Mirad qué chula. Me encanta. A ver, vamos a coger esta esquina. A ver si antes no me la ha cogido. No sé, es que yo no la he metido bien. Vale. Esta otra
A ver. Supongo que se ve. Y me queda esta que no he sido capaz. Que tengo la hoja así cortada como malamente. No, no consigo cortar esta, no sé por qué, no sé si es... A ver. Bueno, pues no sé por qué no consigo cortar. A ver, tengo una hoja por aquí del otro día del vídeo que os subí del unboxing de la web de Craspire. A ver si esta hoja me entra mejor. Teoría. Ahora sí, es más pequeñita, o sea, en realidad todas hacen el mismo corte pero en diferentes tamaños, ¿ves? Esta es la redonda, es así como más chiquitita, hace la esquinita más redondita, pero más, o sea, redondita pero más chiquitita, menos trozo. Esta lo hace como más grande y esta mucho más grande, con lo cual, bueno, pues muy contenta, me gusta mucho. Va a ir a mi cajita de todas las perforadoras que tengo y la verdad que me hacía mucha ilusión. Además, tengo que hacerme, bueno, quiero hacerme ahora una agenda para el nuevo año donde apunto todos los proyectos de punto de cruz que voy haciendo y tal. Y en principio la idea que tengo es, no quiero dejar las esquinas en esquinera, ¿vale? En esquina, y me gustaría perforar todas las hojitas. Sé que es un poco locura, pero bueno, la idea es esa, perforar todas las esquinas, así que me hace mucha ilusión. Luego, ¿qué más? Luego tengo estas otras etiquetas que me han regalado y me gustan muchísimo. Sabéis que soy una loca de tema de etiquetas, de los tags. Y pues mirad, a ver, hace 50 milímetros por 70 milímetros. Y no sé si viene aquí la cantidad, creo que son 50 lo que hay en total. Y mirad, bueno, son todo de etiquetitas, ¿vale? Bueno, es que son súper chulas. Hay diferentes, no sé si vienen... Sí, cada una creo que es diferente. No sé si en algún momento repetirán, pero bueno. Voy a pasar así un poco para que las vayáis viendo. Bueno, como habéis visto, todas son diferentes, cada una es diferente. Luego aquí al final vienen muchas de países y la verdad que me han encantado todas, me encantan todas. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, esto, mirad. Esta herramientita
Me hacía mucha ilusión tenerla. Ahora no os voy a explicar nada, ya haremos un proyecto, pero es súper útil para hacer muchos proyectitos de manualidades y tal. Y bueno, yo tengo un par de ideas y la verdad que me encanta. He de decir que la he probado un poquito, ¿vale? Es para marcar en el papel. Y la he probado y funciona genial. Ya os traeré la idea, que sobre todo es para lo que la quiero. Y bueno, os voy a explicar un poquito. Ahora no sé si porque necesito la almohadilla y por no levantarme, pero bueno, mirad. Que no querría marcar lo que es el mantel. A ver, voy a poner aquí un poquito de, dijéramos, de grosor. Ahora mismo no voy a hacer mucha fuerza, pero mirad. Se pasa. Bueno. Una sola vez, vale, y vale, no ha marcado esto. Y mirad, hace un pez punteado. No sé si se aprecia. A ver. Espero que se esté. Creo que sí que se ve. Hace el pez punte y luego para cortar va genial. O sea, se queda ahí como el pez punteado. Entonces tengo muchas ideas para hacer con esta herramientita. Tenía muchas ganas de tenerla. Y pues bueno, pues me la han regalado estas navidades y estoy súper contenta. ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Ah, vale, quedan tres cositas, cuatro cositas más, ¿vale? Estos dos moldes. Mirad. La verdad que me hacían mucha ilusión, ¿vale? Son dos moldes. A ver, espera, que los saco, si no con el ruido. Voy a sacar los dos. Mirad, son dos moldes de silicona, ¿vale? Este hace bolitas, bueno, se puede trabajar con la resina epoxi o con la pasta de moldear, que es con lo que yo suelo trabajar, ¿vale? Todavía no he probado nunca la resina epoxi, pero bueno, lo tengo ahí pendiente, como ya os dije en el anterior vídeo. Y bueno, luego lo que hace, cuando lo sacas de aquí, hace como una cadenita de bolitas, ¿vale? Son diferentes tamaños y me va a ir genial para un montón de decoraciones, ¿vale? Para decorar cajas y bueno, un montón de cosas, tengo un montón de ideas. Y este es exactamente lo mismo, pero haciendo formas de más tipo cordel, ¿vale? Como si fuera cuerda y tal. Hay diferentes modelos, 1, 2, 3, 4, 5 modelos diferentes, ¿vale? Y también pues hace como una cenefa de cuerda y luego para decorar las cajas y ponerlo, por ejemplo, en todo el borde este aquí encima y tal. Genial. Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, luego también me han regalado este rollito con todo de pegatinas de etiquetas. A ver. Mirad. La verdad que me encantan. Son muy estilo como me gustan, en plan vintage. Y bueno, son todo de pegatinitas así de etiquetas. Y la verdad que son súper, súper bonitas, la verdad. A ver. Y por aquí ya empieza. O sea, en total hay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 modelos diferentes, dijéramos, ¿vale? Y luego se van repitiendo otra vez, ¿vale? O sea, son 30 modelos y luego se van repitiendo. Aquí empieza otra vez la misma, dijéramos, repetición de pegatinas. Pero bueno, no sé cuántas vienen en total en el rollo, ¿vale? Pero bueno, ahora mirad, veréis que el rollito se ve grande. Creo que lo llevaría cuando venía con el precinto y tal. Me imagino que porque en una parte llevaba esta pegatina, que yo me la he guardado porque me parece súper bonita y que me puede servir para algún proyecto, con lo cual no la he querido tirar. Y luego en el otro lado venía en blanco
una pegatina y esa sí que la tiré, me imagino que ahí a lo mejor vendría la información. Pero bueno, la verdad que como podéis ver, esto de aquí blanco es lo que es el cartón de dentro, ¿vale? Pero todo esto de aquí así más transparente es, dijéramos, ya todo lo que es el rollo. O sea que como veis hay un montón. Y luego, ya por último, bueno, de estos de aquí de la cajita, porque ahora os tengo que enseñar otra cosita. Esto es lo que me ha hecho, más bien, más que Papá Noel, como he dicho al principio, ha sido mi Mamá Noel, ¿vale? Y luego os enseñaré una cosa que sí que me ha traído Papá Noel, que ahora la veréis. Bueno, mirad. Esta maquinita que me hacía mucha ilusión, que es la tabla esta de corte, ¿vale? Para cortar las cartulinas y tal. Y la verdad que me hacía mucha ilusión tener una. Todavía no la he estrenado, creo que en el próximo proyecto que os voy a traer al canal ya la voy a estrenar, y la verdad que me hace mucha ilusión. Si no me equivoco, es tamaño de A4, con lo cual genial. Y bueno, pues por aquí se abre y por aquí lleva lo que es la cuchillita, ¿vale? Lo que es el cútex. La verdad que yo esto de momento quiero hacerle una funda así de costura para guardarla dentro, pero de momento la voy a guardar hasta que me la haga en la misma caja que venía el envoltorio, ¿vale? Que es con este cartón y con esto, porque no sé, me da un poquito de miedo, les tengo un poco de respeto a todo lo que es tema cútex y tal. Y entonces pues la voy a guardar ahí para que esté más protegida, y entonces pues con el tiempo me voy a hacer una fundita y entonces ya la guardaré ahí para que al cogerla no, sin querer, no meta la mano aquí y me pueda cortar ni nada. Así que bueno, estoy muy contenta, tengo muchas ganas de estrenarla. No tengo, bueno, sí que sé cómo va, pero no la he estrenado nunca, entonces voy como un poco perdida, aunque sé el funcionamiento porque no tiene más arte, creo, pero es como que tengo también ganas de estrenarla y a ver qué tal, ¿no? Así que bueno, todo esto de aquí es lo que me ha regalado mi Mamá Noel, ¿vale? Y ahora os enseño lo que me ha regalado Papá Noel, ¿vale? Bueno, pues este es el regalo que me ha hecho Papá Noel. Es un mueblecito así, escritorio de estos así antiguos, ¿vale? Y bueno, pues me lo ha hecho mi padre, está hecho todo a mano artesanalmente, la verdad que me encanta, es súper bonito. Y bueno, como veis, por aquí hay unos cajoncitos, hay cuatro, bueno, ocho cajones en total, cuatro en un lado y cuatro en otro. Y bueno, pues como veis, ya tengo puesto todo de cositas. Bueno, puse el sello este que se había caído, el sello este de que me llegó el otro día de la web de Craspire, el mango, que creo que queda genial aquí, ¿vale? Y bueno, lo tengo con el sellito este de la huella del perro, que me encanta. Luego tengo esta plumita, ¿vale? Que bueno, no tengo el cabezal puesto. Porque me da miedo que a lo mejor al coger algo, lo que sea, sin querer le dé un golpecito y se me fastidie la punta de la pluma estilográfica. Pero bueno, la tengo aquí puesta, que creo que también queda genial. Luego tengo aquí esta libretita que me hice yo, y luego aquí abajo tengo estos papeles, ¿vale? Que son así papeles muy antiguos. Estos aquí que son papeles así son como de recetas de cocina, que es para un libro que me quiero hacer de recetas de cocina y creo que me van a ir genial. La verdad que llevo tiempo queriéndolo hacer y al final, por una cosa y por otra, se queda ahí pendiente. Pero bueno, lo haré. Luego tengo estos otros papelitos también. Esto de aquí son sellos así de pegatina, ¿vale? Son pegatinas de sellos bastante antiguos. Y luego por aquí tengo papeles de estos de, bueno, cartulinas de estas decoradas. Estos son que ya están cortados, ¿vale? Y bueno, han quedado así bastante grande, aunque estén recortados, y los tengo aquí arriba. Y luego estos son los que os acabo de enseñar en el vídeo, que me han llegado. Y luego, bueno, pues toda mi colección, o mi mini colección de papelitos, que bueno, son unos cuantos, ¿eh? Tengo bastantes ya. Y bueno, pues los tengo aquí puestos. Estos son estos que hacen, creo que si no me equivoco, hacían 30x30, ¿vale? Que es todo este paquetón de aquí. A ver. Vale,
mirar. Hay unos cuantos, ¿eh? Hay bastantes. Y luego tengo estos que son más grandecitos, ¿vale? Que son más, sobre todo, más largos. Y bueno, pues la verdad que los tengo aquí puestos y muy bien. Ah, bueno, y luego estos aquí abajo, ¿veis? Que arriba os he enseñado estos que estaban cortados y aquí abajo, ¿veis? Eran más largos y los tengo aquí puestos. Algún día os enseñaré así la colección que tengo así de papeles. Y bueno, y luego en los cajones todavía no los he llenado, no los he llenado mucho, ¿vale? Pero ya he puesto algunas cositas. A ver. Mira, bueno, voy a sacarlo porque si no me va a costar un poco. Mirad, hay algunos que los tengo vacíos. Por ejemplo, este está vacío. Este de aquí está vacío. Aquí que tengo. Ah, aquí es la etiqueta que os he enseñado antes, que la he puesto ahora aquí para que no se me perdiera. Y bueno, lo tengo vacío y le he puesto aquí la etiqueta esta. Y en este de aquí, a ver, os lo voy a sacar para que lo veáis mejor. Tengo pegatinas que tengo. Iba también a poner aquí los sellos, pero no me cabía. Es más grande el esto de los sellos y por eso lo he dejado afuera. Si no, lo hubiera puesto dentro de un cajón. Bueno, y luego por aquí. Uy. A ver, bueno, aquí esto es lo que también os he enseñado ahora, que son las pegatinas estas de tag, ¿vale? De etiquetas. Y lo tengo aquí puesto, que creo que queda muy bien también como, bueno, aparte que lo tienes ahí guardadito, que también pues como decoración queda genial en este mueblecito. Y luego aquí en esta cajita tengo los cabezales de la pluma, ¿vale? De momento los he puesto aquí para que no se me pierda, aunque me gustaría hacerme alguna cajita más pequeñita, ¿vale? Porque esta caja me puede servir para guardar algunas otras cosas, ¿vale? Y aquí es como que de momento me sobra muchísimo espacio. Entonces, bueno, pues de momento las tengo aquí, pero sí que es cierto que me quiero hacer alguna cajita como la mitad, ¿vale? Para guardar las puntas de los cabezales de la pluma. Bueno, en este de aquí abajo, en este cajoncito, tengo todos estos papelitos, ¿vale? Que son así chiquititos y me van genial. Son como entradas así antiguas. Y bueno, pues veis aquí como si fuera. Esto es como una postal, ¿vale? Y bueno, pues los tengo aquí guardaditos. Son bastante chiquititos y bueno, pues quedan genial ahí guardaditos. Y luego tengo estos que no los voy a sacar porque son los que os acabo de enseñar ahora, que también los he guardado aquí junto con estos. Y luego aquí tengo este librito que también os acabo de enseñar ahora, que son el de las etiquetitas estas también, ¿vale? Lo tengo aquí puesto. A ver, en este de aquí, mirad, tengo unas, mirad, os lo saco. Tengo unas etiquetas que, bueno, esto en teoría va en otro sitio, pero bueno, las puse aquí de momento. Pero en principio las quiero poner en otro lado, las etiquetitas estas que vaya haciendo. Son etiquetitas que he hecho yo y bueno, pues las puse aquí porque también, bueno, pues entraban bien y de momento las tengo ahí. Y en el último cajoncito de todos, a ver, en el último cajoncito tengo esto que creo que lo voy a sacar porque ahora mismo me había costado un mogollón de abrirlo porque se había quedado como esto levantado y no me dejaba abrir el cajón. Pero bueno, es el cartón que me vino cuando recibí la pluma. Y me venía cada cabezal en un sitio. Y entonces, pues bueno. Lo que he hecho es guardarme el cabezal para tener aquí para que es cada cabezal, ¿vale? El escrito, aunque también me hice una foto cuando estaban los cabezales aquí puestos para saber qué es cada uno, porque todavía no tengo mucha idea, tengo todavía que estrenar la pluma. Bueno, pronto lo voy a poner aquí, pero al revés. Bueno, tengo que ir llenando los cajones porque están vacíos, han de ir llenando de cositas, pero bueno, de momento he ido poniendo esto y la verdad que me encanta, la verdad que el mueble me encanta, es súper bonito y encima, bueno, pues para guardar así mis cosas de manualidades creo
que va genial, así que estoy encantada con este mueblecito también. Estoy muy contenta tanto con los regalos de manualidades que me ha hecho Mamá Noel como con el mueble que me ha hecho Papá Noel, estoy muy contenta. Bueno, pues ya os dejo. Dejadme en comentarios a ver qué os ha gustado más, qué regalito os ha gustado más de todo lo que me ha llegado y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Nos vemos muy pronto.